Con carteles pegados en las paredes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, iniciaban la jornada los estudiantes de esta universidad. Con esta manifestación, algunos de ellos le brindan su apoyo a la fórmula presidencial del FMLN. Nos dimos a la tarea como asociación general de hacer un acto de presencia pacífico aquí para hacerle mostrar a todo el conglomerado de estudiantes de la facultad y público en general que transita en esta calle, de que estamos en desacuerdo en que ellos hagan alguna actividad de ese tipo, ya que la universidad por historia siempre ha trabajado por la lucha social. Entonces nosotros no consideramos una falta de respeto que un organismo de derecha pueda tener presencia aquí dentro de nuestra facultad. La manifestación en esta facultad comenzó debido a los rumores de que la juventud del Partido Arena se tomaría las infraestructuras de la institución en protesta por los resultados del escrutinio final dados a conocer por el Tribunal Supremo Electoral. Sobre todo estamos defendiendo los derechos de la universidad en su autonomía, pues porque había información que se querían tomar la facultad y los estudiantes organizados también por defender la democracia, sobre todo el que ya se estableció el día pasado 9 de marzo, queremos defender también que no se tome ninguna acción de parte del partido de derecha, ¿verdad? Para los estudiantes este tipo de acciones son constantes en la universidad. O sea, eso es cada quien, o sea, si ellos quieren manifestarse de esa forma, pues para ellos está bien. Creo que sería como injusto, ¿no?, que los partidos políticos estuvieran utilizando la universidad que es como para hacer protestas o para querer generar disturbios. Yo pienso que bueno, nosotros como estudiantes no tenemos que vernos involucrados en estas cuestiones políticas porque eso afecta a todos los estudiantes en general. Igual cada quien tiene su decisión, ¿verdad?, para hacer una protesta de ese tipo, y bueno, el que quiera la apoya y el que no, pues seguimos con nuestros estudios. Sin embargo, para otros, esta actividad atenta en contra de los derechos de los estudiantes. Es parte de la democracia que ellos se manifiesten, pero desde el ámbito jurídico también están violentando los derechos que cada ser humano tiene, porque nuestra Constitución nos dice claramente que todos tenemos derecho a la educación. No se la podemos negar por una viñeta política. A las 9 de la mañana se había levantado la protesta, pero los carteles quedaban colgados en las instalaciones de la universidad. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.